Queridos hermanos, queridas hermanas, hoy en este primer domingo de septiembre hemos hecho la entronización de la Biblia, de la Palabra de Dios, pidiendo al Señor que nos dé a través de su Palabra la luz en nuestras vidas y también que nos dé un corazón atento para recibir, acoger la enseñanza que el Señor nos trae a través de la palabra y de la vida de la comunidad cristiana. Hoy la palabra de Dios nos habla de la corrección fraterna, de la ley del cristiano, que es el amor, recordar, pero el amor hecho vida. Fíjense, la primera lectura del profeta Ezequiel dice así: habla, Señor, a ti te he puesto como centinela del pueblo de Israel. Tú deberás recibir mis palabras y comunicarles mis advertencias. El Señor se está dirigiendo a los profetas y quiere profetas valientes, no profetas cobardes, que digan lo que a la gente le gusta oír y no lo que Dios quiere que Él diga a su pueblo. Por eso dice: puede darse el caso de que yo pronuncie sentencia de muerte contra el malvado, y si tú no hablas con él para advertirle que cambie de vida y él no lo hace, dice, el malvado morirá por su pecado, pero a ti te pediré cuenta de su muerte. Hermanos, estas palabras eran dirigidas a los profetas, no era todo el pueblo, porque el profeta tiene la misión, como dice, de ser como el centinela del pueblo. Y esta misión profética hay que pedir al Señor que nunca la perdamos en la Iglesia. San Pablo, en una lectura muy cortita, nos dice que no tengamos deudas con los demás fuera del amor mutuo. Qué frase que resume. Dice que la única deuda con los demás sea el amor de unos con otros. Y dice que el que ama ya ha cumplido la ley. Y nos viene a decir que todos los mandamientos son expresión del amor. Dice, porque no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no codiciarás, y cualquier otro precepto se resume en el amor. De verdad que si uno ama de verdad, no le roba, no le calumnia al otro, no le hace mal, no es violento con él, no lo maltrata. Por eso es la grandeza del corazón cristiano. No debemos olvidar la grandeza de nuestra vocación. Somos hijos e hijas de Dios, nacidos en el bautismo, con una misión de llevar y de vivir el amor. Y hoy el Evangelio nos habla y dice: si tu hermano comete una ofensa, anda a corregirlo a solas. ¿Y a quién se dirige este Evangelio? Dice que dijo a los discípulos. O sea, Jesús está hablando a los suyos, al que ya tiene un corazón cristiano y ha entendido el valor del perdón, el valor de la comunidad, el valor de ser discípulo del Señor. Nos dice que si tu hermano comete una ofensa, anda a corregirlo a solas. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Hermanos, qué difícil es la corrección fraterna, ¿no? Cuando uno se siente ofendido, lo primero que hace es empezar a hablar por ahí, ¿no? Mira, pasó esto, o los chismes, o el enojo, y cuando está uno enojado no es prudente. Entonces, esta primera dimensión, y no dice el que ofende que vaya a pedir perdón, sino el ofendido le haga también al hermano la fe, decirle, mira, este es el error, este es el problema que debemos corregir. ¿Por qué? Porque si no viene la división, ustedes notarán como incluso en la familia puede haber heridas que no sanamos. Nos callamos una ofensa, nos sentimos ofendidos, nos separamos del otro o no le hablamos o nos alejamos. Y entonces eso destruye la vida de uno, la vida de la familia, la vida de la amistad.
¿Cuántas veces un malentendido puede romper? Y a lo mejor el que ha ofendido, a veces no lo ha hecho siempre con mala voluntad, porque no, yo creo que nadie se levanta a ver cómo yo voy a ofender a los demás. A veces son cosas que has hecho o un malentendido. Por eso este diálogo personal es muy importante, para que una familia cristiana, una comunidad pueda tener esta alegría del perdón, de la reconciliación. Nos dice, y sería la práctica del Antiguo Testamento, el Evangelio: si no te escucha, toma contigo una o dos personas más que puedan, para que el problema sea solucionado mediante dos o tres testigos. Hermanos, este es el segundo paso. A veces diálogo personal no es posible, entonces una persona que sea un poquito mediador, que, como se dice, un facilitador del encuentro. Por ejemplo, en la familia ha habido un malentendido, hay en el mismo matrimonio, también, aunque se construye por amor, también en el matrimonio puede venir estos males entendidos y no arreglados, llevan poco a poco a la ruptura, a la separación. ¿Cuántos matrimonios, cuántas familias, cuántos sacerdotes podrían salvarse si a tiempo tienen una persona que les ayuda a arreglar aquellas cosas que empiezan a crear división? Y la tercera es la comunidad. Dice: si tu hermano no se corrige, presenta a la Iglesia. Hermanos, hace unos días el arzobispo de Santa Cruz nos presentaba un grupo de estos de la renovación carismática con la mansión, que ahora ha decidido separarse de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque a veces también uno puede creer que ya tiene la inspiración divina de Dios, ¿no? Yo y el Espíritu Santo, lo demás no. Gente que ya siente como si le hablara Dios a él, pero le dice cosas distintas que al otro y al otro. Y entonces, si hacemos así, hermanos, es imposible convivir juntos. Si en la familia cada uno cree que tiene siempre la razón, pues viene la separación. Por eso la Iglesia ha puesto esta misión de ser centinela para la unidad, y por eso la Iglesia tiene los pastores que tienen la misión de llamar a la unidad, a la conversión. Hermanos, todos sabemos la actitud, sobre todo en el diálogo personal, antes de corregir al hermano, dice Jesús, aquello de mira primero tu ojo, a ver si tienes una viga en tu ojo y estás fijándote en la mota, en la pelusa del otro. O sea, antes de corregir al otro, examina tu vida. Pero hoy el tema de la reconciliación es muy importante. Nosotros como Iglesia franciscana siempre estamos en el camino de San Francisco: hazme instrumentos de paz, instrumentos de tu paz. Por eso el cambiar: donde haya odio, ponga yo amor; donde haya ofensa, ponga perdón; donde haya duda, ponga fe, etc. Es un estilo de ser, y debemos pedir al Señor que tengamos esa grandeza del Espíritu. Hermanos, aunque es un tema local, todos conocemos que en nuestra ciudad de Camiri pues hay división, hay varias. Hemos tenido una reunión el pasado jueves, los sacerdotes de que estamos en Camiri, me refiero en San Antonio, estaba el Padre Pío, Santa María de los Ángeles, el Padre Noé, Padre José se quedó allá. En San Silvestre, el Padre Gabriel, en San José Obrero, el Padre Edwin, en Virgen Dolorosa, el Padre Kiber, los padres de la catedral, Padre Wilber y Padre Weimar, estaba presente, y también con el Consejo Parroquial de la Comunidad Parroquial de San Silvestre. Bueno, y ahí han preparado un mensaje que leeremos al final, invitando a todos realmente a caminar juntos, a que cada uno ponga de su parte para la reconciliación.
Hermanos, a veces escuchamos el mensaje de los obispos de la conferencia episcopal dirigida a todo Bolivia, cuando hay algunos acontecimientos. ¿A quién se dirige este mensaje? Porque conviene saberlo. Se dirige los obispos a la comunidad cristiana católica, pero también a las personas de buena voluntad, sean de cualquier religión, o sea, creyentes o no creyentes, pero que tienen un corazón que todavía, aunque él pueda decir no creo, pero Dios sí que está en su corazón, aunque no lo haya descubierto. Y por eso se dirige a todas las personas capaces de construir. Hermanos, es importante que cada uno a su manera construya. El Papa Francisco muchas veces cuando se dirige dice que no estemos siempre con el chisme, con la calumnia, con el hablar mal del otro, porque eso no construye. Es decir, tú no puedes juzgar al otro como para saber su vida y empezar con sus chismes, ¿no? Empieza a ser constructivo y seguir este camino de reconciliación. Segundo, también es no hacer el problema más grande de lo que es. Cuando queremos hacer la resolución de conflicto, si el conflicto ya es así de grande, no lo voy a hacer así, no lo agrandes, porque si no es más difícil. Entonces, saber verlo con objetividad. También ponerte en los sentimientos de ambas partes, porque si no, te crees tú que tienes toda la razón y te haces intolerante. Escucha la razón del otro, el sentimiento del otro, para que pueda ser la reconciliación, la solución de un problema pueda ser adelante. Si es posible que los grupos o las personas lo hagan solo, la reconciliación y la solución, bien. Si no pueden, es necesario que las personas capaces, instituciones creíbles, entren en el campo de la mediación. Es importante no mirarlo desde lejos, porque así no se solucionan los problemas. Hermanos, y que tengamos un bien mayor para trabajar en este sentido. ¿Por qué? Porque una autoridad, sea municipal, sea religiosa, sea civil, sea de un sindicato, etc., tiene que tener siempre el recuerdo, como decía Jesús, incluso a Pilatos, que su autoridad también viene de Dios y que tiene que ante Dios decir: Señor, ilumíname para que actúe correctamente. Y por ese motivo hoy queremos pedir que esta fortaleza esté en nosotros, que tengamos la capacidad de practicar el perdón, la reconciliación. Porque, hermanos, no nos engañemos, una familia dividida no es feliz. Una familia que va perdiendo el espíritu, el cariño, el amor, la emoción de vivir juntos, aquello se va enfriando. Y el Señor quiere que seamos feliz. Una comunidad que es dividida no es feliz. Una iglesia dividida no es feliz. ¿Por qué? Porque cuando hay división, no se habla bien del otro. Donde hay división, nace las envidias, las calumnias. Por eso la Iglesia nos recuerda que la unión viene del Espíritu Santo y la división viene del otro espíritu, de Satanás. Entonces, seamos discípulos del Señor, no discípulos del segundo. Hermanos, qué bonito tener la palabra de Dios que ilumina nuestra comunidad, que ilumine también cada hogar. Pónganla, lean. Este mes yo aconsejo el Evangelio de San Lucas, que es el que vamos a profundizar en este mes. Es bueno de vez en cuando leerse el Evangelio entero, ¿no? Porque lo oímos por pedazos, pero una vez entero, desde el nacimiento hasta la pasión, muerte y resurrección del Señor y el envío de los discípulos, pasando por toda la vida pública de Jesús, sus discursos, sus parábolas, sus milagros, todo es hermoso. Y el Evangelio de Lucas se caracteriza por la misericordia, ese Padre bondadoso que acoge al hijo pródigo que se ha ido por malos caminos
y que vuelve avergonzado, pero el Padre lo acoge con el cariño de un padre. Hermanos, que este sea también nuestro espíritu, que Jesús nos dice: ustedes son luz del mundo y sal de la tierra. No lo olvidemos, no somos oscuridad, somos luz, somos sal para sanar cualquier problema o dificultad o podredumbre. Que el Señor nos haga vivir la grandeza de nuestra vocación. Que así sea, con el poder de Dios.